Hola, mi nombre es Álvaro Rodríguez Arregui, soy cofundador y socio director de Ignia, que es un fondo de capital emprendedor en México y donde trabajamos mucho con pymes basadas aquí en México. Preguntan si suspendes tu pago de arrendamientos o si negocias tus contratos de local, por ejemplo, o con tus proveedores. Y yo lo que te diría es, sin duda, haz esto. La clave es cómo puedes conservar tu efectivo lo más y mejor posible. Todos los proveedores, los que te han dado arrendamiento, tu casero, el que le pagas renta a tu local, sin duda está dispuesto a hacer una negociación y a sentarse contigo en trabajar para que tú puedas diferir estos pagos y por lo tanto puedas conservar tu efectivo. La única forma en que va a fracasar tu negocio es si dejas de tener efectivo. Entonces, consérvalo de la mayor forma y mejor forma posible. Una segunda pregunta es, ¿cómo puedo encontrar oportunidades en medio de la crisis? Este es un tema súper importante. Esta crisis está convirtiéndose en un gran acelerador del mundo digital. Todo se está digitalizando y se está digitalizando de una manera muy rápida. Los expertos dicen que lo que íbamos a alcanzar en comercio electrónico en 3 años en México se va a alcanzar para este año. Ese es el tipo de aceleración. Pero también se está acelerando el fracaso de los negocios análogos. Si un negocio análogo iba a fracasar en 3 años, pues seguramente va a fracasar con esta crisis. Entonces, si tú eres un negocio análogo, asegúrate en ver cómo lo puedes digitalizar. Si eres un restaurante, por ejemplo, cómo puedes tener mucha mejor interacción con tus clientes a través de medios digitales, cómo puedes capturar su información para servirlos mejor, para conocer qué tipo de clientes son, dónde viven, qué hacen, etc. Entonces, esa es la forma en que puedes encontrar oportunidades en esta crisis, digitalizando tu negocio. Una tercera pregunta que nos hicieron fue, ¿puedo renegociar sueldos con mis colaboradores? Tus colaboradores son tus socios. Evidentemente, si has mantenido una muy buena relación con tus colaboradores, por supuesto que son los primeros interesados en que el negocio subsista. Y puedes entablar ese diálogo en donde todo mundo se aprieta el cinturón. Evidentemente, empezando por ti, que seguramente eres el dueño de esta pyme. Entonces, es una actitud de agarrarse las manos, vamos a salir adelante, pero todos tenemos que ser parte de esta solución. Y parte de la solución es recorte de salarios. Y una cuarta pregunta que nos hacen es si debes negociar tus deudas y reprogramar inversiones. Sin duda alguna, cualquier inversión no esencial o fundamental que tengas en este momento, retrasa. Hoy el nombre del juego es sobrevivencia. Y ese debe ser tu enfoque. Y de la misma forma que debes estar renegociando con tu locatario o con tu arrendatario, también renegocia con los bancos sobre el pago de deudas. Muchos de ellos han dado plazos de gracia para no pagar en los siguientes meses, pero a lo mejor eso no significa que puedas después de esto, ¿no? Entonces, sí, siéntate con tus bancos y trata de establecer una conversación, siempre con la actitud de, oye, yo te quiero pagar, pero en este momento no puedo, por lo tanto necesito más plazo. Y estoy seguro que los bancos estarán abiertos a tener esa conversación contigo.